al consultorio. Aquí ya estoy estrenando este teclado nuevo porque nos modernizamos. A ver, es el Keyword Care. ¿Cierto? El teclado Keyword Care. Qué linda minifalda te trajiste hoy. Es que me toca dejar de traer el legging blanco porque empieza el señor Jairo Pulgarín a hacer. Sí, viejo morboso, la vez pasada me dijo que tenía un pantalón sordo mudo. ¿Y eso por qué? Tengo miedo, secretaria. Oh, porque no leía muy bien los... Bueno, entonces el caso es que... Y los leggings y los niños dicen la verdad. Siempre. Siempre. Por eso estoy empoderada, perrísima, gigante. No, eso está tensionado como la cara de una señora con Giovanni botox. Ayala, así como la cara de Joanel, te haces mi nalga. Y suena, vea. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya llegó ese señor Pulgarino oliendo naftalina! Oígame, doctor Tolo. Señor, bienvenido. ¿Tenía cita conmigo? Yo no lo veo aquí. ¡No, se está colando como por variar! Le quiero hacer una petición muy respetuosa, doctor Tolo, ¿no? Sí, señor. Páguele bien a la secretaria que la veo muy mal vestidita. Oye, no, yo eso no dice cuando me ve saliendo. Y como es en escaleras, él se queda mirando y se agacha a ver si me ve. Y con esa capa oscura. Mire esa falda que trajo hoy, parece un mantel. Bueno. ¿Otra vez la paciente esa mechipintada o...? Yo atiendo ahora solo mujeres. Adelante, dígale que siga, secretaria. ¡Siga, señora! Ay, pero si es el doctor Tolo, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted, mija? Janeidis. Janeidis Barrera Rojas. Bienvenida, Janeidis. No, yo más afligida, doctor. Okay. Ay, espere, apunto el nombre, mija. Janeidis. Tranquilo. Barrera. Rojas. Con R. ¿S con R o sin no. R? Sin mí, ¿por qué? No, sin R. ¿Qué PS tiene, no? Mija? Por su bien, sin R. ¿Qué le dijera? No, déjamelo así, sin EPS. Yo. Sin EPS, no registra Sura ni Sanitas. Sin EPS. ¿Alguna vez me había consultado? Sí, señor, yo vine la vez pasada. Había venido. Para una revisión de ingle. Una revisión de ingle. Ingle sin H, doctor. Qué pena. Control, enter. Doctor Tolo. Eso, doctor ahí. Doctor Tolo, va a entrar la secretaria. Cuidado con la secretaria. Aquí está toda la información para mi chiquita. No, gracias, secretaria. Bueno, ¿qué es lo que tiene usted, mija? Que la veo como con ese escote ahí rara y todo, mija. Ay, doctor Tolo, no, si le contara que estoy más afligida, Dios mío. No, es que yo tengo como una enfermedad tropical. ¿Cómo? Uy, mija, ¿cómo así? Uy, pero cálmate, mija, que uy. Por favor, quítese la ropa, mija. Claro que sí. ¿Cómo? Pero toda es toda. Sí. Póngala ahí donde dejé la mía. Espera, que es que esta faja está más apretada. Esto va mal. Así que póngala ahí donde dejé la mía. Mal. Venga, ay, espera, a ver. Que esta faja chor está más aprieta. Pero entonces, ¿cómo es lo de la enfermedad tropical, mija? Ay, sí, doctor Tolo, es que un seno me sabe a kiwi y el otro a limón. Bueno. Uy, pero... ¿Cómo? Con todo el respeto de los oyentes, pues uno es profesional y tiene que auscultar al paciente. Te voy a revisar si es verdad que le sabe una kiwi y el otro a qué es, mija. A limón, doctor Tolo. Entonces comencemos por el del kiwi, a ver. Espere, a ver. ¿Viene la secretaria? Ahí entró la... Espere que estoy en consulta. ¿Qué es esto? Espere que estoy auscultando. Con profesionalismo, doctor. Claro. ¿Kiwi? ¿Kiwi? Ole, sí, mija. ¿Y sabe a kiwi? De ese kiwi fresquito, mija. Déjeme al de limón, por favor. Sí, siga. Esto me va a traumar de por vida, este chiste. Con profesionalismo, doctor. Doctor Tolo, por favor. Tolo. Hice una limonada ahí. Doctor Tolo, por favor. Entonces, uy, ¿qué es lo que dijo que tenía, mija? Sí, una enfermedad tropical, doctor Tolo. Yo creo que sí es una enfermedad tropical porque se me alborotó el banano. A ver. No, cierre el consultorio. Va a quedar traumatizada con eso.
la maratón de Luchito por los peluditos.